Rezo para que llegue el fin. Por robo y destrucción de propiedad pública y privada. Ayudar al enemigo. Tortura. Terrorismo nuclear, tanto doméstico como en el extranjero. Y alta traición. Por horribles asesinatos que se cuentan por miles, se le ha declarado culpable señor William Joseph Blaskovich. El pasado 27 de octubre llegó a las tiendas, junto a otro gran número de grandes lanzamientos, Wolfenstein 2 de New Colossus, la secuela de aquel de New Order, que vino a resucitar uno de los shooters más recordados y queridos desde el lanzamiento del juego original en 1992. Matching Games y Bethesda nos ofrecen la secuela inmediata del juego de 2014, una entrega continuista, tanto en cuanto a la historia como a sus mecánicas y puntos fuertes, pero que refina aún más la experiencia a casi todos los niveles, en su apartado técnico y sobre todo en su guión y su poderosa narrativa. The New Colossus vuelve a ser un trepidante shooter lineal que nos ofrece superar un nivel tras otro para, entre combate y combate, narrarnos una excelente historia de guerra, ciencia ficción, amor, luchas sociales, prejuicios y violencia. Y la historia está, esta vez, mejor contada, con casi tres horas de cinemáticas, donde conoceremos mucho más a fondo a nuestro intrépido héroe, William J. Blazkowicz, y a un montón de interesantes personajes secundarios. Y, por supuesto, con algún memorable cameo histórico. Wolfenstein 2 de New Colossus sigue con la ucronía que nos muestra un mundo prácticamente dominado por los nazis. En esta realidad alternativa el tercer Reich ganó la batalla de Stalingrado y a partir de aquí la balanza cayó del lado alemán. El juego contenía la historia de William J. Blaskovich, conocido como Terror Billy. Y si jugaste al título anterior ya sabes cómo terminó la cosa. Puede parecer que se ha contado demasiado los múltiples y avances y gameplays de varios niveles que se han publicado, pero creernos, no sabéis casi nada de por dónde van a ir los tiros. Lo que sí os podemos contar es que, al llevarnos a Estados Unidos, el guión de este juego se centra en la historia de Vladkovit, su infancia, sus orígenes y sus problemas familiares y sociales, antes de alistarse en el ejército y marcharse a la guerra, y este viaje personal sirve también como viaje para la historia de los Estados Unidos, sus miserias, sus conflictos sociales, sus luchas raciales. Wolfenstein 2 de New Colossus vuelve a plantearnos una serie de niveles principales con una estructura lineal que hará avanzar la historia desde los dos frenéticos niveles iniciales, a bordo del Martillo de Eva y a bordo de la Fortaleza Voladora Ausmer zerodin la Namenodrifa, Capitaneada por Freu Engel. La aventura reposa un poco y montamos nuestra base de operaciones en el submarino secuestrado. El Martillo de Eva es el sitio donde reposar entre misión y misión, y aquí sí que tenemos una cierta sensación de libertad porque podemos elegir entre un gran número de actividades a bordo. Podemos hablar con todos sus tripulantes que nos pedirán que les ayudemos en diferentes tareas y retos. Superar las misiones secundarias nos proporcionarán recompensas o abre nuevas misiones objetivos. El submarino es enorme y está lleno de objetos coleccionables, secretos y huevos de Pascua, como la increíble máquina con el Wolfenstein 3D original, jugable y que permite guardar la partida. Eso sí, el título está tuneado y se llama Wolfenstein 3D y encarnamos a un nazi cuyo objetivo final es matar al propio Blazkowicz, ya que se trata de una máquina fabricada por los nazis. Blaskovic, dirígete al viejo edificio del Banco Americano. Ahí es donde deberían ocultarse Horton y su grupo. El juego cuenta con hasta 6 niveles de dificultad, donde el tercero de ellos sería la dificultad normal de un shooter medio. Además cuenta con un séptimo nivel desbloqueable una vez que superas la campaña por primera vez. Hay que decir que es un juego exigente y que en la dificultad normal ya tenemos momentos realmente complicados de superar a la primera. De escenas de enemigos en pantalla, bestias mecánicas que disparan desde todos los ángulos, Wolfenstein 2 sabe cómo crear un pequeño infierno para los menos habituados a los shooters más clásicos. El juego puede completarse en unas 14-15 horas, dependiendo de la prisa que tengamos y el tiempo que dediquemos a las misiones secundarias, desbloquear secretos, recolectar coleccionables, pero hay que decir que las primeras 5 horas del título son en realidad una enorme introducción. No vamos a desvelar qué es lo que ocurre justo aquí, porque sería un spoiler imperdonable, pero solo queremos deciros que la historia tiene un giro radical y que es justo aquí cuando la cosa se pone realmente bien. Los combates vuelven a ser realmente entretenidos y difíciles de superar con situaciones muy variadas que no nos han dejado la sensación de repetición, a pesar de repetir tipos de enemigos en muchas de ellas. Los niveles y las batallas están realmente bien diseñados y las opciones de enfrentarse a ellos son muchas. El sigilo es más importante y necesario en esta segunda entrega. El juego nos incita a utilizarlo siempre que podamos, aunque las batallas a tumba abierta serán al final las más comunes. Eso sí, intenta eliminar primero a los comandantes, que no hacen nada más que llamar a más refuerzos mientras siguen, siguen con vida, y apaga las alarmas siempre que sea posible. En cuanto a los enemigos, el título no defrauda, son grandes y duros y muy variados, imponen y resultan un reto hasta con los soldados más normalitos, que se cubren, buscan coberturas e intentan rodearte para hacerte más daño, pero los robots, los enormes soldados acorazados con armas pesadas y las bestias mecánicas de todo tipo serán los que más trabajo nos den, las batallas contra enormes perros mecánicos, los Panzerhaun o los robots gigantes son épicas, y claro, poder montar y manejar a nuestro propio Panzerhaun por las calles de Nueva Orleans asando nazis es una auténtica delicia. En resumen, esta nueva entrega de Wolfenstein es todo lo que los fans de la saga seguro que deseaban, un súper frenético y excesivo, pero esta vez mejorado en todos sus elementos, niveles más grandes y llenos de posibilidades, una historia mucho más profunda trabajada y repleta de increíbles personajes y mecánicas mejoradas para hacer que su gameplay sea más satisfactorio, y todo con un trabajo técnico y artístico sobresaliente.